la ciencia de el microscopio. Cuando Robert Hooke publicó en 1665 su obra maestra, Micrografía, los lectores quedaron estupefactos por sus descripciones de un mundo en miniatura. Todo comenzó con Zacharias Jensen y Hans Lippershey, constructores holandeses de anteojos que por separado habían inventado el microscopio en 1590. Ellos usaron un sistema de lentes e iluminación contraria para amplificar imágenes opacas y diminutas. Fueron Galileo y Christian Huygens quienes lo aplicaron a la ciencia.